Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Carmen Muñoz y estoy feliz de poder compartir esta noche con todos ustedes, porque es una noche diferente, es una noche muy especial. Hoy, 13 de julio, por fin queremos acercar a todos ustedes que están conectados a través de las redes sociales de Biosajo, ya sea el Facebook, el Instagram o el canal de YouTube, para darles a conocer los productos de Biosajo que ahora estamos lanzando, y yo estoy segura que muchos de ustedes los van a querer obtener ya. ¿Cómo lo van a poder hacer? Se los voy a ir platicando un poquito más adelante, pero para entrar de lleno con este tema ambiental, que creo que es importante que todos tomemos conciencia de lo que estamos haciendo con nuestro medio ambiente, qué tanto estamos aportando desde lo individual, en casa, en el trabajo, con la gente que nos rodea. Bueno, los invito para que juntos disfrutemos de este documental que ha realizado Biosajo, pero que al mismo tiempo tomemos conciencia de lo que estamos viendo y de lo que estamos haciendo. Aquí entrevistamos a diferentes personajes de muchas profesiones, profesiones muy variadas, y cuál fue el impacto que tuvieron al ver las siguientes imágenes. Chéquenlo por ustedes mismos, por ti, por mí, por nuestro futuro. Disfrútenlo. Hola, yo soy Miguel Pizarro, tengo 38 años y soy ingeniero en computación. Hola, soy Andrea Claro, tengo 32 años y soy cantante. Hola, mi nombre es Brenda Pizarro, tengo 31 años y soy asesor de seguros. ¿Cómo estás? Yo soy Alex Padrón, tengo 39 años y soy fotógrafo. Hola, yo soy Pati Torres, tengo 37 años, estudié la licenciatura de artes dramáticas y soy conductora. ¿Quién se cree en vivir el principal culpable de la guerra de Ucrania? ¿Es el ser humano? Completamente. Tuve la oportunidad de leer por allí que el ser humano es un virus muy fuerte. ¿Crees que en estos momentos estamos sufriendo las consecuencias de nuestros actos y de nuestras malas prácticas ambientales? O sea, hemos llegado a este punto justamente porque la persona no se pone a pensar en el daño que estamos ocasionando. En ese momento, Andrea, te vamos a mostrar un video para que nos des tu opinión, ¿te parece? Viendo eso, en que nos llevamos a concientizar y a tomar acciones. Sinceramente creo que todo lo que está pasando en este video es culpa del ser humano. ¿Qué estarías dispuesto a hacer si hoy te dijeran que tienes un año para llegar a salvar al planeta? Ahorrar energía, plantar árboles, dejar un poco el auto todos los días, andar en bicicleta o caminar un poco. Creo que sería una de las cosas. Yo lo que hago es crear conciencia con la gente que tengo a mi alrededor.
te digo, desde la basura, desde si veo algo tirado en la calle, levantarlo y recogerlo y llevarlo al bote de basura. Creo que hoy en día esta generación está haciendo un cambio radical, está siendo más consciente, está siendo, más consciente. Simplemente haciendo una composta en casa para tener nosotros nuestros propios frutos, las verduras, y no estar utilizando productos que contaminan el medio ambiente. Claro, ese tipo de cosas. Indudablemente sí, y más después de ver esta catástrofe que hemos creado, pareciera que ya es tarde, pero creo que aún hay tiempo de que hagamos algo por el mundo. Impactante lo que acabamos de ver. ¿Cuál es tu opinión después de ver este documental? La verdad es que se nos puso la piel chinita a todos. De ver la reacción, hubo una chica que hasta las lágrimas se salieron. Claro, es lo que estamos haciendo nosotros por nuestro medio ambiente. ¿Estás conforme con eso? Yo creo que no. Por eso, todos podemos aportar nuestro granito de arena para tener una vida más empática con lo que nos rodea. Y por eso queremos hacer esta charla y yo estoy pues feliz de la vida y me siento afortunada de poder estar en esta presentación, porque siempre lo que hago, lo hago con gente con la cual me siento que tenemos cosas en común. Y creo que aquí hay muchas cosas en común. Por eso les quiero presentar a los anfitriones de esta noche de Biosaco. Me da muchísimo gusto saludarlos. Enrique Cobian, ¿cómo estás, Enrique? Excelente, feliz de estar aquí con todos ustedes. De que nos invites. Acá tenemos a Saraí Noriega, bienvenida. Gracias, muy contentos. Y Ariana Noriega, hermana de Saraí. Claro. Sí. Claro. Desde hace muchos años. Sí, muy contentos de estar aquí, la verdad. Y miren nada más la belleza que nos acompaña, es la embajadora de Biosaco, Gaby Spani. Yo soy comadre de Adriana y de Saraí. Claro. Ah, Gaby Spani. ¿Cómo están? Qué lindo ver. Qué placer de estar aquí. Igualmente. Gracias. Qué placer. Yo me siento muy feliz, de verdad, te lo digo con corazón, porque soy una persona muy transparente y digo las cosas como son. Y trato de todos los días, cuando abro mis ojos, que es después de que tenemos que agradecerle a Dios todos los días, así que es un milagro de vida, que en medio de tanta dificultad en el mundo, y que el mundo, ciertamente, mi gente bella, está de verdad gritando, pidiendo ese apoyo, esa ayuda, con todo lo que está pasando en el mundo. Yo quiero felicitar a Enrique, a todos los que están aquí en este palco maravilloso. Yo me siento honrada por ser embajadora de Biosaco, porque realmente me pareció una iniciativa real, transparente y que de verdad lo necesita el mundo. Porque el mundo está gritando, ya no me maltraten. Ya basta. Yo estoy aquí, gracias a Dios, y ustedes, mis hijos, me están maltratando. Entonces, Biosaco, Enrique, su presidente, ha hecho una gran labor, que yo quiero felicitar tanto a ti también, a mis comadres, a Adriana, y a todo el equipo que está aquí. De verdad, muchísimas gracias, porque yo sé que nos están viendo de todas partes del mundo. Así esta es. Servilleta que está acá. De verdad, muchísimas gracias a todas mis fans que son verdaderas, no compro seguidores. De verdad, que están ahí al pie del cañón. Están muy contentas con esta campaña,
porque ustedes bien saben, los ángeles, como yo les llamo a todas, que yo amo al planeta y tenemos que de verdad cuidar nuestra agua, nuestro planeta, nuestras plantas, ya no más tal tema, ya no más tantas cosas que maltratamos, somos inconscientes, somos insensatos con nuestro planeta, con nuestra madre tierra que tanto nos da. Y lamentablemente el ser humano no valora, no valora. Hasta que te pasa algo. Sí, hasta que te pasa cercano. Algo. Y me encanta el catálogo, aquí se los presento a aquellas personas de verdad que en este momento, yo quiero felicitar a Enrique, que en este momento que mucha gente está muy triste, que ha perdido sus trabajos, que siente que la vida se les terminó, que no tienen esperanza, aquí hay una gran oportunidad de trabajar protegiendo nuestro planeta, estar de la mano con nuestro planeta y con nuestro gran presidente Enrique, que es un gran empresario que piensa no solamente en su bolsillo, sino también en nuestro entorno. Es muy importante el día de hoy ser solidarios y no seamos, no sigamos siendo despiadados con este mundo. Tú puedes conectarte en nuestras redes sociales de Teosaco y hacer y emprender tu gran negocio. Porque yo como ama de casa, la gente piensa que las actrices somos clamorosas. no nos levantamos así todos los días. Tenemos mil clientes allí. No. Me encanta de verdad cuidar mi casa, cuidar mi espacio, cuidar el planeta como todo lo que estamos acá. Es que vivimos del planeta. Sí, si no cuidamos lo que nos está dando para vivir todos los días, y yo coincido contigo, Gaby, sí. Creo que ahora con todo esto que estamos viviendo, la pandemia, todos los días nos levantamos y agradecemos que estamos vivos, que estamos aquí, que estamos plantados sobre la tierra, que tenemos agua. Sí. Hay personas que no tienen agua. Sí. Entonces esto te lleva a pobreza, te lleva a vivir en la incertidumbre de qué va a pasar el día de mañana. Y de hecho, a todos los que están conectados a través de las redes sociales de Biosajo, es una gran oportunidad para que tengan envíos gratis en toda la República Mexicana y también les vamos a dar puntos dobles por sus compras, así que, es. Que nos van a ir diciendo cómo es esta onda de los puntos, ¿no? Claro. Ah, no, claro. Con sus redes sociales, vender los productos de Biosajo, de verdad que es una gran oportunidad. Yo sé que tú, señora bonita, yo sé que tú, familia hermosa, que espera una alternativa, una oportunidad para sobrevivir, esta es una gran oportunidad. Yo se los aconsejo con todo mi corazón, porque a mí no me gusta meterme cosas ficticias, me gusta meterme cosas reales, sí, y que nos dejen algo positivo. Que valoremos nuestro planeta porque lo está exigiendo más que él. Claro, y yo creo que ahora todos estamos preocupados por esto, pero ustedes... Ay, es que tienen una gran historia que yo quiero que tú conozcas, porque no es solamente que se me prendió el foco hoy y entonces voy a hacer algo por el planeta. No, son muchos años de estar detrás de la investigación, de estar viajando, de saber qué es lo que nos conviene a nosotros los mexicanos, cuáles son los productos que podemos usar, que podemos adquirir. Cuéntame un poquito, ¿cómo es que nace Biosajo? Pues mira, Carmen, a bien dices y ya nos comentó Gaby, muchísimas gracias por invitar a todos los que nos están viendo, que es el momento oportuno para que puedan ingresar a nuestras páginas, nuestras redes sociales y seguirnos. Instagram, Facebook, YouTube. Así es. Y bueno, este proyecto nació ya más de un año atrás. Nos reunimos, somos empresarios amigos, aparte más de empresarios amigos de Manzanillo, Colima, ¿verdad? Y nosotros ya, cada quien en sus negocios, optábamos por realmente buscar un proyecto que en verdad impacte, ¿verdad? Algo positivo, no solamente la idea de hacer dinero, de hacer negocio, pero a través de algo que realmente la gente también pueda contribuir. Y nos dimos a la tarea, ¿verdad?, de buscar algo que en realidad ayude al planeta. Hoy en día estamos pasando por un suceso bastante difícil, ¿verdad? Sí. Difícil. Tenemos desde todo este año casi prácticamente batallando, hay muchas personas que se han quedado sin trabajo, hay muchas personas que también están batallando el día a día, a bien lo comentas, personas que no tienen agua, electricidad, lo que... ahora pero sí que... Para nosotros es como
sí, porque lo sí, tenemos sí, al sí. alcance sí. de la mano, así ¿no? Es. Entonces se te hace como algo automático porque lo tienes y no piensas sí. en la gente. Así que es. No lo tienes sí. y yo, o sea, cuando uno está bañando, ya llevas más que 5 minutos. ¿Sabes? Sí. Cierra de abajo. Que moquetas, que si le follas, que si esto, pero apágale la ducha. Sí, claro. O sea, tenemos que cuidar nuestro planeta, nuestro agua, porque hay gente allá afuera que no tiene con qué tomar, que se muere de sed, que no tiene con qué bañarse, tenemos que ser conscientes. Sí, y así es como nace, o sea, nosotros realmente... decidimos, no es un proyecto que nació de la noche a la mañana, tenemos trabajando más de un año en conjunto, ¿verdad? Y quisimos y hemos querido, porque aquí pueden ver algunos de nuestros productos que no son todos, que ya ahorita los vamos a contar y que los conozcan un poquito más. Tenemos la primicia. Sí, la primicia, de hecho, sí, a todos. Entonces, en realidad buscamos este proyecto que impacte positivamente, buscamos a Gaby, que sabemos que es una embajadora excelente en la cual... se preocupa por el planeta y por las personas, ¿verdad? También. Y también te buscamos a ti, que sabemos perfectamente que también no solamente es hacer negocios, sino también que se preocupan por el planeta y es lo que nosotros queremos. Nosotros, la marca Biosajo tiene un fin, pero tiene un alma y un espíritu, que es crear conciencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente nosotros estamos buscando? Crear conciencia en las personas a través de la educación, de la cultura, de dar cursos, cultura talleres. Ambiental. Así necesitamos es. Mucho de la cultura ambiental, porque a pesar de que se habla tanto de esto, hay personas que dicen, ¿y qué es eso? ¿Y sí, con sí, qué sí. se come? Sí, así es. ¿No? Sí. ¿O qué hago yo para tener cultura ambiental? Sí, yo amo a México, me encanta viajar, hice un programa, de verdad, como productora, te quiero México, te quiero limpio, hablando de esto. Sí. Y yo vi mucha basura en nuestro planeta, o sea, cuando tuve oportunidad de viajar, y a la gente lo que dé conciencia, no le importa, no le importa. Y de verdad, lastiman nuestra fauna, sí. Los mares, lanzan basura, botellas, no reciclan, no les importa, no dividen la basura. Y si supieran lo importante que es reciclar y cuidar nuestro planeta, y al mismo tiempo sacarle provecho y hacer un gran negocio con estos productos, que aparte que estamos cuidando nuestros planetas, estamos creando conciencia, como muy bien dijo Enrique, y estamos dándoles una oportunidad de trabajo a esa gente emprendedora que a lo mejor perdió la esperanza, que perdió la fe. Ahorita es tu oportunidad para vender estos productos ¿Es maravillosos. Y aparte crear conciencia sí. que el mundo lo necesita, claro. porque el mundo ha sido muy maltratado. Entonces tú y yo somos responsables de salvarlo y aparte sacarle provecho de las maravillas de nuestra madre tierra. Ante las crisis es cuando podemos hacer realmente cosas maravillosas y a veces nos estancamos ahí sí, sí, sí. y nos quedamos atorados en la crisis y no sabemos qué hacer. Es el momento de echar a volar la creatividad, las iniciativas, los proyectos que tenemos ahí parados de muchos años atrás. Y que dices, ¿cuándo? ¿Mañana? No sé si llego a mañana. Entonces hagámoslo hoy. Y es lo que hicieron ustedes. Sí. Pero ¿cómo hacer la selección de los productos? A ver, cuéntanos un poquito. Te platico. Eso estuvo algo, estuvo muy padre en realidad. Todo inició, bueno, como dice Enrique, con una idea, una charla entre amigos, entre socios, porque teníamos tiempo trabajando juntos. Y decidimos hacer un viaje. Nos fuimos a la aventura, nos fuimos a China, wow. Lo iniciamos en enero este viaje, fue algo muy divertido, también algo temeroso porque no sabíamos que estábamos en medio de la pandemia. Muy es otra cultura sí, totalmente sí, sí. diferente. Pero pues nos lanzamos, quisimos no solamente como buscar en internet y ver, a este producto me gusta, este también, y ándale, lo compro en línea y que me llegue y lo vendo, no. Nosotros decidimos buscar fábricas, ver los procesos, elegir los materiales, elegir la calidad. O sea que fuimos a tocar lo que íbamos a vender, uh-huh. a sentir, a conocer a la gente, a todos los productores. Y eso fue algo muy muy satisfactorio para nosotros. Y pues esto es lo que hay, estamos muy contentos. Los cepillos dentales me encantaron, los naturales, de madera. Sí, yo los tengo padrísimo. Y son tan bellos que no los quiero usar porque, ¡ay, se me van a dañar! O todo el día los quiero usar. En vez de lavarte los dientes 3 veces. Son hermosos. Claro. Todos los productos son hermosos, las servilletas. Todo, los platos, los popotes, que hay una cultura ahorita de usar popote, pero estos popotes es que sí se pueden degradan. Usar eso es porque importante. Son degradables y entonces es muy importante que usted lo sepa, porque hay mucha gente ignorante en las redes sociales que no saben, entonces es bueno hablar de cada producto y que son degradables, que no es este popote común y corriente, que mucha gente en muchos restaurantes no permiten porque son
¿sabes? Pero sí, claro. Son agradables, son... Y yo estoy, yo como soy ama de casa, yo soy chef frustrada, amo cocinar. De verdad, yo soy chef frustrada, amo cocinar, amo todos estos productos y me da la facilidad, no solamente de poderlos como embajadora, recomendarse, que tú lo puedes vender y darle facilidad a todas esas amas de casa que a veces no tienen tiempo por su trabajo, que quieren facilitar su vida y economizar su tiempo, porque el tiempo no tiene precio y a veces no tenemos tiempo de estar lavando aquello, de estar lavando lo otro. Y entonces, qué bello y qué hermoso estos productos de excelente calidad y con un gusto divino hacer una comidita en tu casa cuando sacamos de esto y tú lo vendas. Así, ¿la vamos a hacer aquí, Gaby? Vamos, de hecho, ahorita vamos a hacer un comida. Celebración virtual. Sí, de hecho, es una celebración. Está tan de moda todo esto de lo virtual, sí. Lo vamos a hacer aquí en Biosajo. Sí. Eso de los popotes es tan importante, muy lo que importante. Acabas de platicar, porque un popote, ¿saben cuánto tarda en degradarse? Un siglo. Así como lo escuchamos, a veces decimos, no vamos a vivir 100 años, bueno, sí, ojalá, bueno, a ver, pero los de Biosaco se degradan sin ningún problema. Eso es lo importante, eso es lo importante. Es como lanzarle la fruta a un abono o una planta. Sí, de hecho te platico, nuestros productos, todos por eso de la importancia, de la importancia de ir, revisar, certificados con los proveedores. Nosotros estamos seguros de lo que estamos vendiendo. Exacto. Que lo que ustedes están comprando es 100% biodegradable y compostable. Eso. Que eso es muy bueno. Hoy en día, pues, en el mercado hay variedad de productos, algunos biodegradables también, otros aditivados. Al final sigue siendo contaminación. Y lo que nosotros queremos es que la gente tome conciencia del uso de los productos. Todos nuestros productos están hechos a base, bueno, algunos en fibra de bambú, otros en bagazo de caña de azúcar, de almidón de maíz, tenemos también de algodón virgen. Entonces, todos estos materiales se pueden compostar. Y es la idea de enseñarles a la gente cómo hacer sus compostas. Eso es cultura ambiental. Sí, cultura ambiental, así es. Pero hay gente que no sabe, no tiene ni idea de lo que es una composta. No. Sí. Y eso es nuestro trabajo, les vamos a enseñar. Y además, o sea, nosotros tenemos ya... ¿Van a subir videos al canal sí, de YouTube? Sí, de cómo tenemos hacerlo, ya, obviamente, ya casi un año trabajando en esto. Uh-huh. Hoy es el lanzamiento, pero tenemos meses atrás ya trabajando en el prelanzamiento de la marca. Y gracias a eso, tenemos ya una red de un equipo muy bueno, que quiero dar las gracias también, nos están viendo. Y todos ellos ya están listos para empezar a comercializar los productos. Y gracias a eso, ahorita ustedes ven aquí algunos productos, en nuestro catálogo hay 25, pero vienen en camino ya y se va a ampliar a 52 productos. Hablando de catálogo, ¿cómo hacen las personas que quieren hacer su nuevo negocio? Ah, ok. Que se dirigen a las redes sociales de Biosajo, que tienen algún teléfono. Para que obtengan la membresía. Para que obtengan la membresía y se inscriban. Para nuestro futuro, para ti, para mí, para todos, porque aquí todos salimos beneficiados. ¿Cómo hacen las personas? Sí. Bueno, te cuento, tenemos diferentes modelos de negocios. Okay. Uno de ellos, como tú dices, el de las amas de casa, que es muy bueno y cualquier persona puede vender. Uno de ellos es el de afiliados. Nosotros tenemos un kit de afiliación que con una mínima inversión ellos pueden vender desde su casa, desde redes sociales. Nosotros les vamos a brindar todo el apoyo desde publicidad, todo lo que ellos necesitan para poder colocar el producto. También pueden ser distribuidores de zona, de regiones, invirtiendo una cantidad y se hacen exclusivos. ¿Se hace como socios de ustedes, digamos? Así es. Sí, como socios. Al ser afiliados. Sí. Y de hecho hay una membresía gratuita que está en la página, que bien comenta Gaby. Esa membresía gratuita es... para ti, para nosotros, que quizá no queremos como hacer un negocio, pero queremos comprar nuestros productos. Entonces, esa membresía, cada vez que tú compres un producto de Biosajo, te va a dar puntos de retorno o de lealtad. Que ahorita están dobles, aprovechen. Sí, ay, qué maravilloso. Pero si la gente no tiene dinero, ustedes le pueden dar, por ejemplo, como te damos este producto para que lo vendes y te damos la oportunidad de trabajar, como a consignación. No, sí. Lo más importante de esto es que está al alcance, como bien lo dice Gaby, de varias amas de casa. ¿Por qué digo esto? Porque son 1,500 pesos de inversión que está al alcance, yo creo que de todos, para poder iniciar y así crecer junto con nosotros con Biosajo. Van creciendo, o sea, van así a tener ganancias de sí, eso. Sí, obviamente van creciendo y entonces van subiendo de nivel a más inversión y así pueden lograr
ser socios de nosotros. Los puntos en la página, o sea, por ejemplo, si tú te quieres comprar nuestro producto, nuestra página de internet, hay una parte que dice membresía, que es gratuita, no te cobramos ni un peso, tú puedes comprar ahí desde un cepillo, lo que tú quieras, lo que necesites. Y cada vez que tú compres, es un punto de retorno de lealtad que al final te va a servir para envíos gratuitos, para consumir producto gratis. Para hacer así es. Intercambio. Sí, para hacer intercambio. Ajá. Yo tengo tantos puntos y en lugar de gastarlo, pues los uso para comprar productos. Está muy al alcance, la verdad. ¿Sí? De todo mundo. Ay, pero qué bueno que sea iniciativa. Sí, sí. Y lo que en medio de esta crisis se les ocurrió esto. Sí, sí. Ariana. Yo realmente sí quiero comentar algo muy importante. Uh-huh. Que nosotros no somos competencia de ninguna empresa que se dedique al desechable, por así comentarlo. Sí. Nosotros somos Biosajo, como bien lo dice, y es biodegradable. Y la intención es de hacer también conciencia con ellos, que alguien, me gustaría que nos buscara y nos dijera, ¿sabe qué? Quiero hacer alianza con ustedes. Porque ustedes son biodegradables y entonces ustedes tienen la posibilidad de hacer algo diferente y algo más sano. Es, claro. lo que se trata de esto. Y sobre todo, bueno, de que tus hijos, mis hijos y los hijos de todos los que estamos nuestros, aquí y los nuestros, pues bueno, que quede también como ellos para una enseñanza, ¿no? O sea, que no se quede nada más en un proyecto de siempre. Es que tenemos que educar con el ejemplo. Queremos nosotros como empresarios también y también mamás, mi hermana y yo también, que somos mamás, que nos están viendo nuestros hijos. ¡Saludos! Pues, saludos, realmente. Aquí todas somos mamás. Que quede como en una generación. O sea, que esta empresa, esta marca, pues vaya creciendo día con día, año tras año, y que no se borre nada más y que quede como en un proyecto. No, esto está empezando, pero yo sé que está empezando con el pie derecho. Claro. Sí, con muchas ganas de ir creciendo poco a poco. Sobre está todo. Bendecido por Dios. Sobre todo mujeres, que yo soy mujeres, échenle muchísimas ganas, ustedes pueden. Toda la mujer es emprendedora, puede salir adelante y esta es su oportunidad. De verdad, denle una checadita a nuestra página, www.biosajo.com. Adelante, por favor, de verdad, no se lo pierdan. Está saben, mi amor, que ahorita hay mujeres muy deprimidas, ¿sí? Que dependen solamente de su marido. Esto para ti, mi vida, es una gran oportunidad de independizarte, de valorarte. Así es. Y de darte cuenta, no solamente es verlo al espejo y agradecerle a Dios, no es que somos hermosos, sino nuestra capacidad, porque cada uno de nosotros somos único. Tú que estás triste, tú que a lo mejor no ves esperanza, aquí tienes un gran negocio para salir adelante y sentirte orgullosa de ti y dar un ejemplo también a tus hijos. Claro. Porque tus hijos no solamente dependen del papá, también dependen de ti. Entonces, de verdad, tienes la gran oportunidad ahorita de emprender un negocio sano, seguro, con gente transparente, que es lo que necesitamos ahorita en todas las empresas, porque mucha gente de muchos negocios, uno se comunica con maquinita, con sistema, y que aprieta el número tal, aprieta el número tal. No, aquí vas a tener comunicación humana. Así es. Es muy importante. Eso a ti te da seguridad, te da transparencia, porque estás hablando con alguien que tiene palabra, no con una máquina. Aquí vas a ver, de verdad, testimonio de esperanza. Atención personalizada. Atención personalizada. Así es. Que te aprecian, que te quieren y te dan una gran oportunidad para ti, para tus hijos y para un gran futuro. No solamente para ti, nosotros y para nuestro planeta. Y sobre todo que su inversión es segura, no corre ningún riesgo de alguna situación, de que tengan el miedo de invertir. Como decía Gaby, ustedes mamás, mamás solteras, bueno, la chica, la emprendedora, la que tiene... Agárrese de quien la sea, hermana, de la comadre, sea, incluso, de la incluso la persona que dice, no, es que yo por mi edad ya no puedo trabajar. De verdad, no esta es una oportunidad, no importa. Todos los sueños en cualquier edad se pueden dar. Se los digo yo como experiencia y con mi hermana que tenemos muchos años de empresarias. Y pues bueno, gracias a Dios estamos. Y Enrique también. Y sabes que ¿verdad? Aparte también de las mujeres, los hombres ahora están emprendiendo y están ayudando a sus parejas también para crecer juntos de la Así mano. Es. Porque creo que eso es importante, porque si tienes el apoyo de tu pareja, tienes el apoyo de la familia, de la mamá, de la gente que te rodea, de esta red de apoyo que es tan importante para salir adelante, entonces es más fácil salir. Hay papás solteros también. También, seguramente. Pero hay gente, Carmen, que no tiene apoyo. Claro. Pero van a tener la apoyo. Pero lo van a tener en Biosajo. Claro, tenemos que crecer juntos. La idea es crecer juntos. Así como dice Carmen, ahí de la vida del Señor hay todo.
pero vas a tener apoyo. Aquí está, miren, aquí está. Aquí dicen, por mí, por ti, por ti y por nuestro futuro. Nuestro futuro. Así que adelante, sí, no. Sin miedo. Y de hecho, quiero platicarles también de lo que comenté al principio de nuestra comunidad. La comunidad está increíble. A partir de septiembre la van a poder ver ustedes también. Okay. ¿Y en qué se basa esta comunidad? Bueno, nosotros lo que estamos aliando, ¿verdad? Son empresas públicas, privadas, gubernamentales, dependencias que en un momento dado están en pro del medio ambiente también, el cuidado ambiental, algunas personas del medio artístico como ustedes también. Y buscamos que esta comunidad cree en un futuro un programa educativo, pero ambiental, con valores ambientales, porque hoy en día nuestros niños, ¿verdad? Sus niños, los de todos aquí presentes, los que nos están viendo, tienen que saber la importancia de cuidar el planeta, ¿verdad? Todo esto que estamos pasando y lo que ya hemos venido pasando y lo que iremos viviendo poco a poco, ya no hay falta. Y lo que nos falta. Pero oye, sería bueno, perdón que te interrumpa. No, adelante. Que hay muchas escuelas en México que no tienen esta cultura. Así es. Que Biosago como compañía, de verdad, debería, yo digo, una propuesta, crear conciencia en las escuelas, en las prepa y todo, por lo menos una vez a la semana que vaya ustedes, algunos de ustedes, no sé, de la compañía, que están completamente capacitados a hablarle a nuestros hijos, a nuestra juventud, a nuestros pubertos, a esta gente que a lo mejor no tiene conciencia. No, y el acercamiento con las escuelas. Y el acercamiento con las escuelas. La tiendita de la escuela, sí, consumir los productos, claro. Y de ahí creamos conciencia en los alumnos. Sí, de hecho, es el objetivo, ¿no? De hecho, es el objetivo. De la comunidad. Es lo que se hace. Por eso lo estamos acercando también a ciertas dependencias, a gobiernos, para dar esa facilidad de poder llegar a las escuelas, no solamente de preescolar, sino hasta la universidad inclusive, claro, ¿verdad? Y buscar esas personas que a lo mejor como nosotros estén interesados en aprender, número uno, porque hemos platicado muchísimo nosotros y con gente que sabe del medio, un producto de nosotros, si tú obviamente la ventaja que tiene es que se degrada en cierto cantidad o periodo de tiempo. Sin embargo, si tú lo tiras a la basura, si tú lo tiras a la calle, aunque se va a degradar en cierto tiempo, sigue siendo contaminación visual. Exacto. No tenemos cuidado, ¿verdad? De como lo bien lo dijo Gaby, separar la basura, compostar en casa. De hecho, vamos a enseñarlos a compostar en casa. Va a haber programas, videos de cómo compostar en casa, que es muy importante. No necesitas un espacio, la gente cree que necesita un gran espacio, un jardín, sí, no. No, pero qué casualidad, hablando de la composta. No. A mi hijo le mandaron una tarea en la escuela, que amo la educación de mi hijo en esa escuela. E entonces me mandaron a cortar una botella de agua, sin hablar marca, ¿verdad? Entonces, a darle vueltito, voltearla, ponerle diferentes tipos de tierra, plantarle semillitas, cositas, desechos. Eso es una composta, porque mucha gente no sabe lo que es una composta. Y los resultados que podemos tener, que la gente a lo mejor cree que va a contaminar nuestro ambiente, no. Estamos dándole vida a lo que creemos que es basura. Y es impresionante todo lo que crece de allí. Entonces sería muy importante, de verdad, esta iniciativa de ustedes. Te felicito, Enrique, de corazón, sí, pues, de verdad. Y a ustedes, a las comadres aquí, las felicito porque es maravilloso. Yo como madre que hicieron, y mi hijo me decía, mamá, nos mandaron a hacer una composta. ¿Una qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace eso? Es que ahí trabajamos más las mamás. Pero fue maravilloso, me encantó el experimento. Y Biosago tiene que ver como que todo engrana, ¿no? Sí, o sea, claro. Todo engrana. Encaja, todo y lo más importante de esto, de nuestra marca, es que si tú deseas comprarnos un cepillo de dientes solamente, o sea, no hay ningún problema. O sea, no tienen que comprarnos tú como usuario de casa, de decir, tengo que comprar muchísimo para adquirir Biosago. O sea, no. Nos puedes adquirir desde un paquete de servilletas, un paquete de bolsas, o sea, estar al alcance de todo mundo. Qué bueno que lo mencionas, Ariana. Eso es muy importante. Es como hecho a mano. ¿Por qué? Porque el objetivo es hacer conciencia. Entonces, decidimos nosotros platicando eso, que cualquier persona puede comprarnos hasta desde una pieza. Pero que empiece con el cambio. Es bueno que lo menciones, eso es lo que porque queremos. De repente hay empresas donde te dicen, es que si no compras cierta cantidad, entonces no vas a generar puntos y entonces no vas a poder intercambiarlos y no vas a poder estar dentro de esta comunidad. Aquí no. No, aquí nosotros apoyamos a que la gente obviamente compre desde la capacidad de su bolsillo, ¿verdad? Porque al final de cuentas, no todos tienen la misma capacidad económica y menos ahorita, lo sabemos perfectamente.
Nosotros optamos por no parar este proyecto porque es un proyecto con amor. Aquí no hay discriminación. Aquí no hay, sí. Aquí no hay discriminación ni en nada. No, nada de eso. No quisimos parar este proyecto entre nosotros tres, a pesar de toda esta crisis que se ha venido, económica. Sí, que fue un proceso no difícil, así es. Pero aquí estamos. Pero aquí estamos. Cuando tú me hablaste, Enrique, de hecho, que fue hace como mes y medio. Más o menos. Pues empezamos a contactar. Cuando me platicó que quería lanzarlo justo en estas fechas, yo dije, ¿es en serio? O sea, ¿es en serio que en estas fechas, en medio de una pandemia, sí, donde estamos todos preocupados? Y pensé y dije, qué buena iniciativa, qué bueno que lo están haciendo justo en este momento en el que necesitamos de productos así amigables con el medio ambiente. Que necesitamos tomar conciencia de lo que estamos haciendo o no estamos haciendo por nuestro planeta, de las necesidades que tenemos en lo individual o en el trabajo o con la gente que nos rodea, o de lo que quisiéramos hacer y no estamos haciendo. Entonces creo que esto engloba todo lo que es Biosajo. Es Biosajo, sí, o sea, realidad Biosajo es una marca con alma y espíritu. No es una... Y se nota. Se nota porque al final nosotros lo hemos trabajado arduamente, bastante tiempo, y les agradecemos tanto a ti, Carmen, a ti, Gaby, el hecho que se hayan interesado también en ser parte de nosotros, porque nosotros las consideramos no solamente como la embajadora, sino que es parte de la marca también, te consideramos a ti también parte de nuestro proyecto y sabemos que la gente que nos está viendo, vamos a llegar a cada rincón, porque nuestro proyecto es a futuro, corto, mediano y largo plazo, traemos algo bastante interesante. Hacemos envíos también a Estados Unidos y Canadá. Próximamente. Próximamente, sí. Son de los planes que ya tienen. Sí, de ahorita ya pueden hacer, sí. El proyecto pues es aumentar los productos, ahorita tenemos 25. Ya vienen en camino, va a ser 54 en total. Así es, pero vamos a hablar que tienen vasos, servilletas, platos, bolsas. Contenedores para comida, toallas húmedas, que vienen por ahí, desinfectantes. Tenemos, por ejemplo, las bolsitas para las heces de los perritos, las mascotas. Sí, bolsas de diferentes tamaños. Sí, por ejemplo, los restaurantes, que ahorita muchos están cerrados o que tuvimos que cerrar y que es servicio a domicilio. Bueno, tenemos de diferentes. Obviamente no trajimos todo el producto, pero pueden ver nuestra página, nuestro catálogo, todo para que vean los productos que tenemos. Pues mira, para ir mostrando al público lo que tenemos, aquí hacemos nuestra celebración virtual. El teléfono, Gaby, y las redes sociales, a ver. Sí, aquí están, aquí está el teléfono. Fíjate que algo muy padre que sí quisiera mencionar para todas las que estén interesados en afiliarse, uh-huh, es que por lo mismo ahorita que estamos viendo la crisis, hay muchos modelos de negocios que te piden una compra mes con mes. Biosajo decidió que no. Así. Nosotros lo único que pedimos es inviertes $1,500 en tu kit y tú puedes vender, obtienes un descuento ya con tu afiliación. Ajá. Y nosotros lo único que pedimos es una compra cada 4 meses para poder apoyarlos y que no se sientan presionados de que tengo que vender eso, porque sabemos el tiempo en el que estamos pasando. Muy difícil. Sí, así es. Entonces es algo muy, muy bueno para que lo tomen en cuenta y decidan afiliarse. Pues aquí está el teléfono, 314-333-6335. De todos modos, ahí en las redes sociales. Sí, ahí van a venir. Ponemos los datos. Así es. www.biosajo.com. Ahí van a encontrar toda la información que les estamos dando. Y no sé si hay alguna pregunta, porque digo, a través de las redes sociales, a lo igual mejor te quiero mostrar preguntando algo y ahorita les podemos ir respondiendo. ¿Esto es lo que nos vas a mostrar? Queremos sacar los productos. Sí, para que los vean. ¿Y si hacemos nuestra celebración virtual? Perfecto, claro. ¿Verdad? Okay. Pues sí, es que... ¡No, encanta, Marina! Esto está muy de moda, ¿no? Esto de, a ver, ayúdame, yo acabo de cumplir años en junio, mi hija también... ¿Yo en mayo? Mi hija ahorita en julio. Exacto, entonces, pues ¿cómo le hacemos para estar cerca de la gente que queremos? Virtualmente. Y creo que esta noche es una celebración que estamos haciendo contigo, presentándote Biosajo. Así que hagamos de cuenta que estamos en el cumpleaños... De nosotros. Sí, de cada uno de ustedes y de cada uno acabamos de nacer. Viendo, ¿no? Entonces estamos en una fiesta de cumpleaños y vamos a ir mostrando como los productos que pueden tener en esa fiesta de cumpleaños. Sí, sí, sí. A ver, ¿cuál es el alimento principal en un cumpleaños y que no puede faltar? El alimento principal de un pastel. El pastel, sí. Claro, el pastel. Entonces, ¿en qué vamos a poner el pastel? En los vasos. En los platos. En los platos, perdón. En los platos. Okay, aquí tenemos ahí los están los platos. Ahí está. Completísimo, los platos, ¿no? ¿Te puedo abrir? Sí, adelante, adelante. Y así los vamos a ir mostrando. ¿No? ¿Hay más pequeñitos o no los subimos? ¿Hay más pequeñitos? ¿Hay más pequeños? Sí, hay diferentes.
del tamaño que tú quieras, de verdad. Esos son de fibra de bambú. Ahí están. En un platito, ¿no? El pastelito, así como que ya se les está antojando, ¿no? Sí, pero sí. Pero aquí sí. En la Ciudad de México y en muchas partes. Pero me encanta cómo huele. Yo soy muy amanática del olor. A bambú. Me encanta, huele delicioso. O sea, huele a bosque, a natural, sí, me encanta. De hecho. Y eso lo tenemos en casa, ¿eh? Imagínense. Sí, sí, sí. Bueno, ya después que tenemos el pastelito sobre la mesa, así bien padre, bien rico. La Ciudad de México en muchos lugares decía, siempre está lloviendo, ¿no? Sí, claro. Todo el tiempo llueve, entonces refresca un poco el ambiente. ¿Se les antoja un cafecito, un chocolatito? Sí. ¿Cómo no? Sí, sí, obviamente. Yo prefiero sí, por aquí chocolate. Tenemos, sí, los vasos. Vasos. A ver, entonces... Esas cosas son hermosas, lo que vas a enseñar. Sí, ahorita vamos. Ahí está. Estos son nuestros vasos térmicos para cualquier bebida caliente, té, café, tienen su tapa también. Estos son hechos a base de papel y de PLA, que es un polímero a base de plantas, y la tapa también es de PLA, y obviamente aquí mismo lo dice biodegradable. Entonces, es bien importante mencionar que si hay negocios interesados en nuestra marca, nosotros podemos hacer la personalización de sus productos, en claro. Un dado caso como contenedores para comida, platos o de ese tipo de vasos, porque hay negocios, cafeterías, ¿no?, que venden cualquier bebida caliente en vasos térmicos. Nosotros podemos personalizárselos, también es algo que quiero comentar, para que si alguien de aquí está interesado, nos pueda contactar y hacerle una propuesta interesante. Ah, ya así vieron, es. Aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Sí, vamos bien. Para todo tipo de personas. Eso. Así es. ¿Qué más hace falta en una fiesta, Gaby? Ay, amor, cariño, la fe, la esperanza. Ay, si necesitamos el agua. Todo, la conciencia limpia. Eso me encanta. La así botanita, es, ¿no? Sí, ¿qué les gusta la botana? De hecho, tenemos platos con compartimentos donde podemos echar la botana, poner la botanita. La botanita, lo podemos poner así en la mesa. A algunos les gustan los cacahuates, a otros los que las papitas, a otros o la frutita. Más sano. Sí, la frutita, por eso es que ya me voy a lo más sano. Entonces aquí los pueden poner perfectamente. Chicharroncito, sí. Chicharroncito. Chicharrones, sí, claro. El arreglado de fibra de bambú. Para los que estén a dieta, pues ya saben, ¿no? La frutita. La frutita. Y para los que no, pues chicharrón, cacahuates, ¿verdad? O inclusive, por ejemplo, la comida que luego es el arroz, las verduritas y tú. Ándale, si alguien hace un molito. Bueno, es que a mí me encanta. Yo, de hecho, el día de mi cumpleaños. Mi mamá cocina un mole delicioso allá en Jalisco, mole de rancho le llamamos nosotros, porque es una receta de la abuela. Entonces, se ha pasado por generaciones. Yo le dije, mamá, yo quiero aprender a hacer el mole de la abuela. Y en mi cumpleaños, este pasado, le dije, quiero hacer el mole contigo. Hicimos en una olla de barro, quedó delicioso. ¡Ay, qué delicioso! Con un pollo, y de verdad, fue delicioso. Y creo que eso... Sí. Me ayuda muchísimo. Y el arrocito al no los tenía todavía en mi cumpleaños, pero para el siguiente. Pero ya los vas a tener. Para el molito, sí, sí. El arroz, los frijolitos. Ahora para darle pena. ¡Ay, ya se me hizo bueno! ¿A poco no se les antojó un molito? ¿Cómo no? Sí. Bueno, pero yo creo que todo el mundo ya se embarró, ya se le cayó el frío. Sí, sí. Vamos a tomar las servilletas, agarra las servilletas blancas. Los vasos, ¿en qué vamos a tomar la bebida? ¿En qué vamos a tomar la bebida? Sí. Ah, claro, el agua de Jamaica. El agua de Jamaica con piquete. Ah, sí, mira. Mi de pulpa de algodón virgen. Sí. Wow. Sí. Mira. La voy a abrir. A ver, sí, de una vez. Estos son nuestros vasos para la bebida. Una agüita de Jamaica, de horchata o inclusive, pues, un tequilita, ¿verdad? Que no esos claro. Tenemos de varios tamaños. Ay. Para los que les gusta, sí, de esos. Tenemos también tamaños más grandes, ¿verdad? Sí. ¿De un litro? De esas bebidas de un litro. Para los estudiambres. Sí. Yo también. Pero es que yo sí fui estudiando, o sea, en la universidad, de eso que apenas aquí tienes está para... Aquí está esa dieta blanca, hermosa. Sí. No es por nada, yo soy muy magnética del olfato. Mire. Hasta cuando tengo pareja. cuando me enamoro, digo, ay, yo creo que mi vida vuela a ti. Qué rico. Ojalá que los sapos siempre vuelan también en tu vida, pero está maravilloso, está aquí hermoso. Están la calidad de la servilleta es increíble. Mira la calidad, no se rompe. Sí. ¿Hay alguno así como tequilero? ¿Cuál nos serviría para el tequilero? Sí, de hecho tenemos un tamaño más grande. Que es el de 16 onzas, que son transparentes y son hechos a base de PLA. No los trajimos aquí, pero igual los van a poder revisar en nuestras... En la página. Página próximamente. ¿Y este nos sirve también para lo caliente? Sí. Eso sirve para lo caliente y lo frío. Caliente y frío. Sí. Así es. Así. Y aquel solamente para... Mi amor. Ese es un regalo que te trajimos. ¡Ah! Para que te lleves tu agua de jamás. Para que, no, para que lo reutilices, lo uses y lo tienes. Sí, vamos a de hecho, se viene.
viene el kit de bienvenida también para todos los afiliados. Viene un kit muy bonito con cierto ese botecito que tú ves para el agua o cualquier bebida, y vienen varios de nuestros productos en el kit, y bueno, lo trajimos para que también la gente vea. ¡Qué bonito! Miren, pero bueno, a algunos les gustan, ya sabes, sus bebidas preparadas con popote, ¿no? Sí, 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 sí. Así cuando preparas que con el juguito, cositas así, aquí tenemos los popotes que ya nos hablaba. Que son también de pelea, Gaby, a base de plantas. De esto. Uh-huh. Exacto, esto es a base de plantas. Sí. De hecho, algo bien importante, creo que lo comentó Saraí, en todos nuestros productos próximamente, en los envíos que les hagamos, van a venir en la caja en sí el diseño de cómo compostar, y dentro de esa caja viene una carta bienvenida y el proceso de compostar y cuánto tiempo tarda en biodegradarse o degradarse el producto. Bueno, o sea, para que la gente se eduque, no solamente es vender un producto. Qué hermoso, claro, porque sí. Yo como mamá no sabía lo que era una composta. Lo vas a aprender con Biosa. Es hermoso. Bien, aquí están los popotes. Así es, de hecho son estirables. Sí, buenísimo. También vamos a traer popotes de papel, que es bien importante, en septiembre nos llegan popotes de papel, que también van a estar disponibles. Pero, pues, la verdad es que, como lo comentó bien Saraí, estamos buscando que la gente cree conciencia, ¿verdad? Porque nos hemos encontrado inclusive con personas que han querido cambiar nuestro negocio. Sí. Hemos tenido reuniones con ciertas personas que se dedican a cierto tipo de promoción de desechables y demás, u otro tipo de negocios, y nos han querido cambiar la idea o vender otra idea. Pero nosotros estamos firmes en lo que realmente queremos lograr. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, sabemos que independientemente de esta pandemia, como tú bien lo dijiste, Carmen, en tiempos de crisis hay muchas oportunidades. No, y que sobre todo, sin marcas, como dice Gaby, pues muchos productos dicen ser biodegradables y realmente contienen todavía un químico y no lo son. ¿Cómo podemos saber que sí son biodegradables? Como te comentaba, nosotros nos dimos a la tarea no solo de comprar, sino de ir a las fábricas, de revisar productos, revisar certificaciones, y te garantizo, les garantizo a todos que esos son productos 100% biodegradables y compostables. De hecho, hay fichas técnicas, perdón que interrumpa a todos, hay fichas técnicas que en el kit de fiesta. Sí, sí. Hay fichas técnicas que están allí, las puedes ver. De los platos. Así es, de bueno. Pero esa no. Acá, mira, te las muestro. Para que la gente sepa perfectamente, estas fichas técnicas... Uh-huh. Viene perfecto, mira, aquí viene el cepillo de bambú. Exacto. Dice, sí, ¿qué material es? ¿De qué material es? El material y todas las condiciones de cuánto tiempo tarda en degradarse y de qué está hecho. Entonces, para que estén conscientes y obviamente seguros que lo que están comprando o adquiriendo para uso personal, no solamente es porque decimos que es, claro, que se degrada, ¿verdad? Sino porque aquí viene la prueba presente de que realmente... Sí, estamos cumpliendo, como bien preguntas, con lo que decimos. Y si en un momento dado nosotros, como lo dijo Ariana, estamos abiertos a aquellas personas que no nos vean como competencia, empresas, buscamos generar alianzas. Aliados. También, por si aquí alguien de esas empresas nos está viendo, claro, buscamos generar alianzas, impactar positivamente y que nos vean no como una competencia, sino como uno de ellos que queremos impactar positivamente, crear valores ambientales en nuestros niños, en todas las personas. Y que eso, que se acerquen a nosotros, acercarnos nosotros a ellos, porque lo vamos a hacer, y hacer algún equipo, ¿verdad? Interesante. Somos parte de lo mismo y vivimos en el mismo país. Enrique Corazón, ahorita estamos viviendo momentos de angustia, de mucho miedo. Ajá. Hay muchas personas que a lo mejor tienen algo ahorrado y lo quieren invertir. A lo mejor nos están escuchando en este momento. ¿Qué garantía le da Biosaco que lo poco o mucho que puedan invertir no lo van a perder, sino que Biosaco, como una empresa responsable, no solamente por el planeta, sino que les está dando una gran oportunidad para invertir con ganancias, y no es un sistema automatizado que hablan con una computadora, no, aquí hay seres humanos que van a darte mucha expectativa y responder todas tus preguntas. Pero hay mucha gente que piensa, ¿qué hago con mi dinero? ¿Le invierto en Biosaco o no? ¿Qué me garantiza? Mira, detrás de nosotros, eso es bien, bien importante mencionar, no solamente somos tres personas que decidimos crear un proyecto, detrás de nosotros hay muchísima gente trabajando, personas de marketing, personas en el área financiera. Entonces, a todos los aliados, a todos los que quieran trabajar con nosotros, van a tener por parte de Biosaco todo el apoyo de marketing, todos los posts que nosotros estamos haciendo, ellos los van a poder compartir. Incluso estamos ofreciendo... toda la publicidad personalizada, sin que ellos tengan que gastar un solo peso más, porque ya traemos el equipo nosotros. Así y lo que queremos es crear conciencia y que nuestra marca
se quede, pero para generaciones. Pero sobre todo lo que comentas de la situación que preocupa, que es lo que dice Gaby, cuando tú te afilias hay un contrato de por medio donde así tú es. Te proteges como persona afiliada y bueno, nosotros también, y hay cláusulas donde dicen que, o sea, tu dinero está seguro y si ocurriera, como dice Gaby, algo lo contrario, tú tienes un contrato, un respaldo con que apararte por parte de Biosajo sin ningún problema. Además, algo también bien importante, que la garantía es, que tenemos, de hecho lo pueden encontrar en nuestra página, en garantías de envío, que por ejemplo, tu producto se perdió, ahorita con las paqueterías, o llegó dañado, o te llegó algo que tú no querías, obviamente tenemos políticas de garantía en las cuales nosotros te podemos regresar tu dinero, porque obviamente hay devolución de dinero, sí, ¿verdad? Sí, es correcto. Porque al final de cuentas es lo que nos preocupa, ¿verdad? Oye, mi dinero está seguro, no está seguro. ¿Estás satisfecho? Sí. Sí, porque la gente antes de invertir, todo se ve muy lindo. Sí, claro. Porque garantía me da. Sí, claro. Porque la gente lo que quiere es ahorrar y este COVID-19, sí. Que no es una cuarentena, es una sesentena. Sí. No, ya noventena. Ya perdí la cuenta. Pero hay gente que quiere invertir y no sabe cómo porque tiene miedo. Es correcto. Que no sabe. ¿Y qué garantía me dan? Yo quiero ver una empresa humana que me responda, que me dé garantía, y aquí tienes tu solución, Biosajo. Entonces, la garantía, no le pienses tanto, aquí está tu garantía. Sí. Oye, y te quiero mostrar. Ay, la bolsita para después diseño. De toda la fiesta y la basura. Ya después de que hicieron su fiesta y todo, pues hay que recoger la basura. Espérame, pero ¿y la comida para llevar? No, ay, no, sí, eso es cierto. Nunca falta la tía. O sea. La tía que dice, ¿pero es poquito para mira, llevar? Fue lo primero que agarré. Aquí estoy con mi charolita, aquí de contenedor. Yo de niña sí era muy de esas. No sé cuántas blanditas yo he perdido en mi casa, que si la vianda plástica ya no hago más, sino ahora tengo de esta. Sí. Porque tengo muchos amigos que le encanta como yo cocino en mi chef frustrado. Y me pide viandita y nunca me la regresaba. Pero una excelente ocasión. Sí. Ahora sí ya me llevé mi comidita, se acabó aquí la fiesta, todo. Ahora sí lo que viene. Total. Sí, bueno, es que eso está muy padre, a mí me encanta. Nosotros, bueno, estando allá con los proveedores, nos mostraron diferente tipo de calidad de bolsas. No sé si les ha tocado agarrar una bolsa biodegradable. Son muy delgadas. Sí. A veces hay bolsas muy grandes que tú dices, no, pues la voy a llenar un cuarto y ya se va a reventar. Sí, exacto, bueno, porque piensas que no son resistentes. Porque piensas que no son. Nosotros cuidamos muchísimo eso. La calidad de las bolsas tú la puedes llenar y a esta bolsa no le va a pasar absolutamente nada. Entonces está padrísimo. Y vean cómo las personalizamos porque es bien importante. Aparte el diseño está increíble. O sea, está por mí, por nuestro padrísimo. Futuro. Qué lindo. Sí. Compóstame. Esto me encanta, eso así de compóstame. Es. Todos los productos lo piensan. Sí. Todos los productos dicen compóstame. Sí. Wow. Y ahí tenemos sí. Varios diseños, diferentes colores. Ajá. Aquí también la de los perritos. Mire, está padrísima también. Para la caca del perrito. Sí, sí. Y también tenemos los dispensadores. A ver, recuerden, empresas, recuerden, como dijo Enrique, que podemos personalizar si alguien nos quiere adquirir. También contactar, claro que sí. Sí, aquí están. Miren qué bonitas. Están hasta bonitas. Sí, están bonitas. Para los parques. Para sí. Que de hecho, bueno. Para la clínica veterinaria, para los parques. De hecho, esta bolsa que te acaba que tienes aquí, la verde, esa. ¿Esa? Hay varios tamaños, digo, para sí. Que la gente vea. Ah, para los diferentes. Sí, o sea, hay unas, la jumbo, la extra jumbo, ¿verdad? Para que se. Y el contenedor, tienen un contenedor para. Sí. Ah, contenedor de separador. Separador de basura, justo, ¿no? De hecho, ese sirve bastante porque, como les digo, no tenemos mucho la cultura de separar la basura. No, me ha pasado con algunas domésticas, ahorita con el COVID-19, de verdad me he hecho bola, yo hago todo solo en tu casa, pero gracias. Mucha gente no sabe y la persona de la basura. Y me la regresan, no me la quieren tirar porque no saben dividir la basura. Es de gran importancia dividir la basura bien. Eso que ustedes están haciendo. Claro. Si tienen un, sí, sería contenedor. Maravilloso también enseñárselo a las porque personas. No es solamente sí, inorgánico e inorgánico. Hay que separar es. el cartón, el vidrio, el plástico. El vidrio, el plástico, exacto. La comida todo. Que a veces se llena de gusanos. El desecho, así es. Desecho y de hecho algo que quiero comentarles, que es parte de nuestro proyecto, que es bien importante que lo sepan. Buscamos en un futuro muy cercano, yo espero que este mismo año, hacer centros de acopio para que la gente, todos sus desperdicios, plástico, vidrio, cartón, nosotros vayan, lo lleven ahí y sirvan un apoyo porque se los vamos a comprar. Entonces, esa es la idea también, e incentivar a la gente en sus hogares, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer con esto es
tratar ese, todos esos desechos o todo ese cartón o todo ese plástico, por ejemplo, crear composta para todos esos sembradíos o agricultores, de personas que se dedican a sembrar y que sirva como abono, ¿verdad? Para eso. Sí, y de hecho eso lo vamos a hacer en México. La idea es traernos la máquina para nosotros hacer la composta y ya venderla a todos los... Los planes, ¿no? Ustedes están rebasando todas las expectativas. Claro, claro. Sí, sí, sí. No solamente hacer el producto, producto, acercarlo a ti, que lo compres, que lo vendas. Te lo recompramos, o sea, una parte te regresamos, sí, ¿verdad? Nada, sí, no. Claro. Está genial. Es el plus. Sí, así es. Es el plus. Entonces, para que estén pendientes de todo eso, porque sí, esto pensamos que en septiembre, octubre vamos a estar hablando ya muy a detalle de este proyecto de centro de acopio para recibir este tipo de desechos. Para que la gente esté pendiente de nuestras redes sociales, claro, y todo, y puedan darse cuenta cuándo empezamos. Pero como tú lo dices, nosotros estamos creando todo un canal, 365 grados, para que el ciclo se cierre. Obviamente no podemos controlar a todas las personas, pero vamos a pedir el apoyo y poder cerrar el ciclo. No solamente me compraste un producto, cuídalo, compóstalo, tráemelo, te recompro, te doy una parte. O sea, estás ingresando algo a tu bolsillo, ¿verdad? Y nosotros, aparte, vamos a ir con aquellos agricultores que tienen sembradíos y demás. Y en lugar de que utilicen otro tipo de productos que en un momento dado, al rato, no los comemos, pues utilicen un abono natural. Exacto. Así de sencillo. ¡Ay, qué gran fiesta! Bueno, y luego, para la fiesta, le damos un aplauso de más. Para Riosajo. Gracias. Wow. Hablando de celebrar, mira. Sí, vamos a celebrar. No, no podía faltar en esta celebración el brindis que haremos por el arranque, por el inicio, este 13 de julio. Gracias. De verdad, yo sé que va a ser una fecha histórica para el Pasaco y para el país por la contribución que están haciendo a todos nosotros. Miren. Veníamos preparados. Ahí en casa lo pueden hacer. También brindar con nosotros si quieren. Brinden con nosotros, porque ustedes son parte de esta comunidad. A todo nuestro equipo que ya está trabajando, ya listos para mañana arrancar. También va por ustedes este brindis. Sí, muchas gracias, Gaby, por darnos también el apoyo. No, ustedes, gracias a ustedes, yo me siento muy honrada. Muchas gracias también para ti, muchas gracias, de verdad. Muchachos, si alguien nos puede ayudar a abrir la botella. Ay, yo no sé. El experto. Bueno, Gaby. Yo la abro. ¿Yo la quería abrir? No, 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 tú, adelante. Adelante. Ah, no tengo problema. Gaby dice, yo lo sé como Biosajo, a todo terreno. Ah, sí. Venga, venga. Ahí va. Ahí va, ahí va. Para que vean también que todo esto es en vivo, ¿verdad? Y que las que estamos disfrutando en redes sociales, ¿sí? ¡Eso! De nuestro Señor, y que ustedes van a ser un gran ejemplo, porque hay que profetizar palabra de bien y de bendición para todos ustedes en estos momentos tan difíciles. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza, tienes oportunidades de invertir o de recuperar a qué dinero. De verdad, puedes trabajar, tienes garantía personalizada, humana y de gente hermosa y transparente, que es lo que queremos en este mundo. No es solamente es por ti, sino por nuestro futuro, por nuestro planeta, por todos. Por nuestros hijos. Bendiciones. Por nuestros hijos. Gracias. Eso. Gracias a todos ustedes que estuvieron conectados a través de las redes sociales de Biosajo, de nosotros, en Facebook. Ay, caray, se va a tirar. Ay, no se tiró, no se tiró. A través de Instagram, del canal de YouTube, cualquier información, recuerden que lo pueden hacer a través de la página de Biosajo, se contactan con ellos y van a tener una sesión personalizada. Sí. Lo que bien empieza. Bien, nosotros no queremos nunca terminar. No, no vamos a terminar, pero permanece. Lo que viene permanece. Es eso, la permanencia, porque está iniciando un proyecto con buena vibra, con buena energía y en el bien común, en el bien de nuestra comunidad. Y eso siempre va para positivo y para bien. Entonces, les deseamos todo el éxito en esto que está comenzando. Pues brindar con todos los que nos están viendo también. Sí. Y Carmen, brindar con todos ustedes y con los aquí presentes también. Bien. Salud. 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 Salud, familia, porque aquí somos familia. Todos. Así es. Salud, Biosajo, bendiciones. Gracias. La celebración es por ti. Así es. Pues agradecer, nosotros queremos agradecer a todas las personas que durante 2 meses nos han ido siguiendo en nuestras redes sociales, porque
ya muchas personas han estado como que, oye, ¿cómo los consigo? Ya quiero comprar. Oye, me interesa el modelo de negocio. De hecho, hemos creado una base importantísima de miles de personas interesadas en el modelo de afiliación, en ser distribuidores. Entonces, a todas estas personas, créanme que a partir de mañana y toda esta semana los vamos a contactar. Como dice Gaby, va a ser una atención personalizada, porque la idea es que se unan a este proyecto y no solamente verlos como un afiliado, sino como un socio que nos va a ayudar y que se va a crecer y que ellos vamos a crecer de la mano, ¿no? Parte de la familia. Parte de la familia. Confianza, porque con todo lo que ha pasado en el mundo, la gente ha perdido la fe, la esperanza y la confianza. Y aquí tienen una gran oportunidad para recuperar todas esas cosas que son tan importantes. Gracias. Pues bueno, yo para finalizar sí quiero mandar un saludo y muchas bendiciones a mis hijas, al padre de mis hijas, que muchas gracias por darme la oportunidad de este proyecto, y a mi padre, que es el que es nuestro pilar siempre. Es nuestro padre. Te amamos, papá. Sí. Señor Noriega, le mandamos a todos. Señor Noriega, sí. Bendiciones, señor Noriega. Sí, a todos, toda mi familia igual. Y a mis hermanas también, que somos cuatro mujeres, cinco mujeres. Hay más comadres. Sí, más comadres. Eso. Sí. Hay mucho de dónde cortar aquí. Son mujeres guerreras, trabajadoras, entregadas, y sin duda, pues sus papás están muy orgullosos de ustedes, de todo lo que están haciendo y lo que están logrando, y ese reconocimiento que es tan importante, ¿no? A la gente que está de corazón con nosotros, que es nuestra familia, sí. Así es. Que son el pilar, nuestro motor. Sí, de hecho, sin ellos, no podríamos avanzar. De verdad, claro. Muchas gracias. Sí, gracias a todos. La familia, mi familia que me están viendo. Y a nuestros colaboradores que se están integrando, que sin ellos en realidad no somos esto, ¿verdad? Exactamente. Pero sobre todo también somos un equipo, pero ¿saben qué? Gracias a ustedes, Gaby, Carmen, por estar aquí con nosotros. Esto no va a ser la última vez que nos vamos a ver, es el inicio de algo muy grande que vamos a hacer en equipo, ténganlo por seguro, y pues agradecer a todos, muchísimas gracias. Ya tenemos el producto ya en Cancún, en Monterrey, en Ciudad de México, Guadalajara. Tenemos representantes de marca en varias ciudades. Que nos están viendo, ya listos para trabajar mañana, prepárense. Sí. ¡Eso! ¡Total! ¡Salud! Por ti, por mí y por nuestro futuro. ¡Total! ¡Bravo!